La palabra élite vale para definir cosas positivas y también a veces lo negativo. La palabra éxito, a veces, cuando el éxito es a costa del sinvivir de otros, no es un éxito, es otra cosa. Pero yo creo que vosotros, en general el deporte, y lo digo como homenaje al conjunto de quien se dedica a competir, que no es lo mismo que practicar por tu cuenta, no, competir, arriesgar. Lo digo como lo siento, tiene un mérito extraordinario, es como la síntesis del estado puro, ¿no? Como una piedra, un diamante en estado puro realmente de lo que es el interés colectivo. España ha cambiado hasta el punto de considerar el deporte una gran prioridad y el deporte ha aportado a España su capacidad de modernización y de cambiar culturas y mentalidades. Hace diferentes, os hace mejores y también os hace dignos de un homenaje excepcional como el que estamos haciendo en el día de hoy. Y también, si me permitís, porque sois un ejemplo de igualdad. La igualdad en la que todos y todas los que estamos aquí creemos. En cuanto a Juegos Olímpicos, y esta vez me lo he tomado otra filosofía. Esta vez el objetivo era disfrutar. Ir al comedor, cruzarte con los compañeros, ir viendo los resultados de cada uno de ellos, el primero, o sea, todo era tan emocionante que se nos quedan tantas emociones que van a ser imborrables. Ha sido una pasada por el significado que tiene el competir, no solamente en los juegos, sino en codearte con personas que piensan exactamente lo mismo que tú, que han ido allí porque consideran que esos juegos son la máxima expresión del deporte. Se llenan los ojos de lágrimas. Lo recibí de un amigo de la infancia, que además tengo ahora, coincido muy poco con él, pero puntualmente nos escribimos y me escribió recordándome cómo con 10 años, viendo la Olimpiada, imitábamos las salidas de Johnson y Carl Lewis y cómo veíamos los partidos de Balonmano.